Hello guys and welcome back. If this is your first time, I hope you will stay. Espero que te quedes. So this video is just for you to get to know me a little bit better. Conocerme un poco mejor. Así que, adelante. ¿Cuál es tu signo zodiaco? Soy Sagitario. Soy de noviembre. Vale. ¿Tienes un diario? No tengo. Nunca he tenido y no tengo diario porque cuando era adolescente mi hermana tenía un diario y lo leía muchísimo, así que no, nunca me he fiado de nadie para tener diario. Vale. ¿Cuáles son tus hobbies? Mis hobbies, tengo muchos. ¿Qué es lo que más me gusta? Me encanta viajar. Lo que a lo mejor que hago más a menudo es leer. También me gusta cocinar. Ir al cine. Tengo muchos, realmente. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y cuál es tu palabra favorita? Ah, en español tiene que ser libélula, que me encanta. Y en inglés, scintillating. I just love the way it sounds. Vale. Si supieras que ibas a morir dentro de 6 meses, ¿cómo cambiarías tu vida? Dejaría de estresarme tanto, porque me pongo muy nerviosa por todas las cosas que no puedo controlar. Así que sí, me iría de viaje, un viaje largo a un sitio que me encanta, y pues intentaría pasar más tiempo con la familia y la gente que más quiero. De acuerdo. ¿Cuáles son tus 3 actores favoritos? Son muy difíciles, porque es que tengo muchísimos. Me encanta Samuel L. Jackson. También me gusta mucho Will Smith. También... Es que hay muchos. Dios, ¿cómo elijo? Tengo muchos, esto es muy difícil. Y actrices, no hay que mencionar actrices también. Hay tantísimos que no puedo elegir uno, así que voy a dejarlo así como un punto, 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 que me gustan muchos. Vale. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana mayor que se llama Claudia y tengo 2 hermanos pequeñitos, o menores que yo, Kevin y Jermaine. Vale. ¿Cuál es tu libro favorito? Vale, tengo 2. Nunca puedo elegir una cosa. El primer libro que leí en español era 100 años de soledad, escrito por García Márquez, que es un escritor colombiano. Y me sentí súper orgullosa de mí misma y por eso que lo menciono, pero... Antes de eso, pues me encantaba todo escrito por Jane Austen, que era una escritora inglesa. Vale, perfecto. ¿Qué te da miedo? Miedo. Eso es difícil. Quizás perder a alguien que quiero. Sí. Vale. Si tuvieras la opción de elegir, ¿qué superpoder tendrías? Un poder no lo sé, pero igual tendría un super cerebro para saberlo todo, para tener una inteligencia infinita, ¿no? Para saberlo todo, así podría solucionarlo todo y pues sí, así podría aprender todos los idiomas que quisiera y pues saber todo sobre todo y pues eso, la inteligencia Un super cerebro. Vale. ¿Qué 3 adjetivos crees que te describen mejor? ¡Qué difícil! Honestamente, igual impaciente, impulsiva y yo diría creativa. ¿Creativa? Sí. Vale, pues lo acepto. De acuerdo. Si no fueras profesora, ¿qué serías?
encanta el teatro, así que igual actriz. Siempre me ha encantado la actuación y pues igual eso, sí. ¿Qué miembro de tu familia es el mayor ejemplo para ti? Hay unos cuantos, pero igual la más ha sido y será siempre mi abuela, que ya no está con nosotros, pero fue la mujer más trabajadora que he conocido en mi vida y tenía un corazón enorme. Cada vez que pienso en ella, pues solo cosas positivas. Ella, mi abuela. Muy bien. ¿Eres adicta a algo? El azúcar. ¡Uy! A veces digo, pues voy a dejarlo. Pero sí, es adictivo el azúcar. Así que sí, el azúcar. ¿Cuál consideras que fue el mejor día de tu vida? Voy viviendo y voy viviendo cosas y digo, uf, este es el mejor día de mi vida. Y pues luego vivo otro momento y digo lo mismo. Ahora pensándolo, igual el día de mi boda, porque estaba rodeada de tanta gente que me quiere y gente que yo quiero. Y pues, y otro. Porque es que viví bastante tiempo lejos de mi madre. Estuve un tiempo bastante tiempo en Jamaica. Y luego cuando volví a vivir con mi madre, pues ese día para mí siempre ha sido un día muy importante y muy feliz. Así que sí, Muy ese día bien. también. ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? No suelo mentir mucho. Igual una mentiría, sí, porque no quería salir, pero ya hace un par de semanas que no quería salir porque pues supongo que soy un poco aburrida y inventé que tenía otra cosa, pero yo creo que todo el mundo hace eso, así que no sé si es mentira, mentira. Vale, ¿preferirías viajar al futuro o al pasado? Igual al futuro, para ver qué horror o qué errores cometí para no cometerlos. Muy bien. ¿En qué país quieres vivir cuando te retires? Eso es difícil. Igual algún país que todavía no he visitado, porque me queda todo un continente para explorar, así que yo creo que todavía no conozco el país donde me quiero pasar el resto de mi vida. Bien, bien. Esto lo deberíamos haber preguntado antes, pero lo vamos a incluir ahora. ¿Cuál es tu color favorito? Yo siempre he pensado que, pues como no, es que realmente no tengo cosas favoritas, pero me encanta el lila. El blanco también. Pero un día un alumno me dijo, me preguntó, no, me dijo, ¿negro es tu color favorito? Porque siempre vas vestida de negro. Y luego cuando me fui a mi casa, estuve viendo mi armario y la verdad es que la mayoría de mi ropa era de color negro. Así que supongo que sí, que el negro también me gusta mucho. Así que, pero me favorece más el blanco, creo. Ah, bien, bien. Y esta es la última pregunta, la más ¿Vale? importante. Ok. ¿Qué es más importante para ti, los amigos o la familia? ¿Y por qué? Pues los dos realmente. Pero siempre he sido yo más de familia, porque mis primos, por ejemplo, han sido más como hermanos para mí, ¿no? Y también son amigos. Es que tengo una familia muy unida y pues es difícil. Es que a lo mejor si me hubieses preguntado esto con 16 años te hubiese dicho los amigos. Pero con los años he aprendido que los amigos siempre no están
y la familia sí, siempre va a estar ahí para ti. Y mientras, de un lado es muy importante tener amigos, eso sí, pero yo creo que la familia, pues mi familia, pues no me falla nunca, así que me voy a quedar con la familia. Vale, pues ya está. Pues muchas gracias. A ti. Adiós.